Bienvenidas, bienvenidos, gracias una vez más por estar aquí en vuestra compañía. Hoy iniciamos el capítulo número 4 de Siguiendo el Manual de Ardor. Y que nos propone este nuevo capítulo, pues es la grabación de audio. Sé que la hemos tocado sin, sin que tocara, sin que tocara a hacerlo aún en, en capítulos anteriores, incluso en otros vídeos pero como siempre hay que seguir el manual básico de Ardour y no está de más pues recordar refrescar la memoria. Y nos dice aquí, grabación de audio, además de importar archivos de audio existentes, lo vimos, otra forma de crear regiones en su sesión de Ardour es grabar audio nuevo, que no deja de ser una obviedad. La fuente de este audio podría ser la línea o las entradas de micrófono de su interfaz de audio, de tu interfaz de audio, de mi interfaz de audio. O incluso podría ser un sonido procedente de otras aplicaciones en su computadora que se hayan conectado a Ardor a través de Jack. Por favor, vea la sección sobre enrutamiento. Bien, lo que acabo de leer, Jack, y por favor, lea la sección sobre enrutamiento, lo vamos a obviar. Dado que os recuerdo que solamente estoy con un hardware bajo jack puro y duro y funcionando con, con pulse audio en el PC viejo que es el único de producción musical. Yo aquí no hago nada más que experimentos. Para eso es el PC de pruebas. Además, eh, os, os voy a enseñar también a fuerza de perder el tiempo y es que estoy una sesión Wildland funcionando perfectamente. Este Neon cada vez va mejor. En fin, piropos aparte, vamos a ver eh, de qué va el tema. Esta sección te mostrará cómo grabar audio desde una fuente externa, por, efe, por ejemplo un micrófono en una pista en Ardor. ¿Qué de eso se trata? Y aquí nos dice que primero, estamos aquí, debemos verificar que las entradas adecuadas se hayan enrutado a la pista en las que desea grabar. Aquí ya lo da por hecho, como podéis ver en esta miniatura. Esto sería Audio 1 y en nuestro Arduino de pruebas, prueba 1, ya le dimos el título en su momento de Grabando Voz. Pero como veis, aquí no tengo eh, esto, eh, parece ser bien direccionado. Vamos a ver por qué. Si nos ponemos en este botón que nos indica aquí, aquí para, para este ejemplo de este manual es el Mind In dos, eh, parece ser. Aquí nos dice que para verificarlo pues tenemos que ir a un tema que hemos tocado infinidad de veces, que es hacer clic en el espacio vacío justo debajo de su nombre, en la pista al uso, y la pista se resalta. La tira vertical del mezclador del editor, ubicada en el lado izquierdo, ya lo sabéis, a la izquierda de nuestra famosa línea de tiempo, eh, de la ventana de editor, ahora debería mostrar la pista que acaba de seleccionar, audio en uno en la imagen de arriba. Justo debajo del nombre de la pista, en el editor Mixer, encontrarás un botón que te permite editar el enrutamiento. Haga clic en este botón para investigar el enrutamiento. Vamos a ver cómo no lo explica, porque cada maestrillo tiene su librillo y yo lo encontré de otra manera. Pero vamos a ver qué hay por aquí. Pues aquí no dice eh, nada. Nos sale también toda una serie de... de, de como si estuviese interconectada en una serie de pistas vamos a ver si es verdad y es haciendo doble clic aquí veis ahora me cambia ya os digo que fl quiere decir front left y luego vamos a ver por qué pero veis yendo por aquí en inputs vamos a ver qué hay bueno solamente tenemos eh, mi Scarlett 4 y 4 ahora usb por el fl dado que estamos front left dado que estamos en una pista en una pista vacía bueno ahora sí que nos lo confirma eh, añadir nuevos puestos uh, routing green bueno eh, nos da una serie de opciones o bien desconectar si le doy de aquí veis input eh, se me ha ido se me ha ido el botoncito verde le vuelvo a dar vuelve a aparecer por aquí aquí no lo explica en este manual pero aquí tenemos para recortar en decibelios lo que, que si queremos eh, meterlos en decibelios negativos, ya para hacer un recorte, supongo que a ver si nos hace caso. Si veis, con el ratón puedo subir o meterlos negativos. Yo por aquí ya podría hacerle un recorte, ya me imagino que de entrada, o, o una ganancia. Eh, de, también puedo hacerlo por aquí, por, es, por, este, por el cursor de volumen de amplitud de aquí, y que no tenga tanta ganancia a la hora de, de grabar. Porque nos podemos salir también de lo que sería la amplitud y tener recortes. Vamos, me estoy adelantando. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En la siguiente imagen podemos ver que la única entrada de esta pista mono está recibiendo señal del sistema Capture 1. En mi caso ha sido la y eh, la, la, la Scarlet. 4 y 4, como ponía allí. Las, las pestañas que ve mostradas verticalmente a la izquierda son fuentes disponibles. Todo esto de aquí se refiere. Aquí, por ejemplo, estamos entrando por uh, hardware, como podemos ver aquí, aquí en eh, donde tengo el ratón. Podemos ver en external por dónde más nos puede venir. Pues nos puede venir por OBS. Eh, y aquí tenemos el, eh, lo que es la monitorización de... Que luego ya entraremos en el otro tipo de grabación. Eh, tenemos hardware eh, MISC el auditioner, el click out, el etc., los tracks, todas las pistas que tenemos aquí con nuestros colorinchis ya marcadas, podríamos, marcándolas por aquí, pues enrutarlas hasta aquí o enrutarlo, como ya vimos en capítulos anteriores, en el bus que nos interese. En este caso, pues, eh, por ejemplo, pues eh, con el bus 1 out o con el bus 2 out siempre cuando aquí estamos en inputs pues evidentemente todo lo que nos venga de outputs de otro sitio. no, no tiene más misterio. Bueno he eh, visto ya lo del botoncito aquí y cómo podemos llegar por este menú a los inputs también o bien por aquí pulsando. Aquí ya sencillamente nos deja desconectar nada más o añadir audio puertos, routing grid, una serie de cosas que hoy no vamos a entrar porque no es el motivo de, de, digamos, de este capítulo tampoco. Y aquí, ¿qué nos dice? Consejo, el ejemplo anterior asume que estás grabando una fuente de sonido mono en una pista mono. Si deseas grabar en estéreo, las instrucciones son prácticamente las mismas pero debe crear antes una pista estéreo. Luego debería haber dos puntos verdes, uno en el capture 1 o en el front left y otro en el capture 2 o front right. Asegúrese de bajar primero el volumen de sus altavoces antes del siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál es? Que yo lo tengo bajado todo. Primero, eh, la monitorización de mis auriculares está bastante baja, casi ni me escucho. Y luego la ganancia de la Focusrite del micrófono también está bastante baja, dado que la ganancia para que se me escuche mejor está por OBS directamente por la parte de los filtros, por software. Y allí tengo una ganancia bastante elevada que me permite en la grabación pues aquí tenerla físicamente más baja. ¿Qué nos faltaría? Pues una cosa que vamos a pasar por encima muy rápidamente que es armar la pista. Y es armar la pista es nada más y nada menos que esto. Y ahora nos tiene que dar monitorización, como estáis viendo aquí. Eh, ¿Qué más tenemos que hacer para que Ardor nos grabe? Pues tengo que armar ahora Ardor y luego darle al play para comenzar a grabar, como nos pone aquí. ¿Qué es esto? Vuelvo a predisponer aquí, armo Ardor aquí. Ahora ya está predispuesto. Me voy a ir aquí, más o menos por aquí, por el compás 27. Y ahora, a ver si grabamos algo dándole al Play. Hola, esto es una grabación de prueba para Ardor. Vemos que estamos muy bien de amplitud y sin recortes. Punto. Ahí la tenemos. Y es una región. Y es una región, como vemos aquí, porque ahora vamos a irnos a ver en este menú. Le voy a decir mostrar lista del editor. Y aquí me aparto. Veis, ya tenemos Take 5 grabando. Y es esto de aquí. Take 5 es el nombre que le ha dado automáticamente Ardour a esta reg nueva región que se ha creado. Porque es Take 5, no es ningún secreto. Llevo probando varias veces. Como salvo la sesión, pues eh, me va guardando un historial de cuántos takes ha habido y ya voy por el quinto. No, no es nada más que esto. Eh, ¿Qué podemos hacer por aquí? Primero quitar esta, este armado, por decirlo de alguna manera, e irnos ya al siguiente apartado. Aquí, mientras uh, se graba, la pista armada capturará los sonidos de la entrada. Ya lo acabamos de ver. Cualquier sonido existente en otras pistas se reproducirá normalmente durante la grabación. Esto te permitirá, pues, tocar, cantar, hablar, tocar la guitarra, eh, hacer cualquier otro sonido eh, junto con otras regiones y pistas que ya tengas grabadas de antemano y os estén incrustadas en la sesión. Qué quiero decir con esto, pues que eh, si estás cantando en unas pistas que ya has pregrabado con aquella música que ya suena al principio, pues entonando o armonizando con las mismas acordes que tienes allí, pues podrás añadir una canción con tu letra. Mientras grabas podrás ver los niveles, la amplitud en decibelios del sonido entrante, así como ver los picos de la forma de onda que aparecen a medida que se graba. Y con eso ya voy aquí. Evitar el recorte. Voy a obviar esto de aquí porque este plugin yo no lo tengo, no sé ni si existe, porque no lo he encontrado, el Voice Level Activate, o no lo he sabido encontrar, pero es igual. Es eh, Nada más nos indica que eh, puedes programar este plugin de manera que dando un golpe, como por ejemplo una palmada o un sonido de una cuerda de guitarra, te empiece a grabar automáticamente. O sea, es, es, es obvio. Así te ahorras darle aquí al botón de, de grabar, o sea, de, del play ya. Si no lo dejas nada más predispuesto y a la que Ardu, el micrófono escuche este sonido, empezará a grabar automáticamente. No puedo hacerlo porque ya digo, no lo tengo. Y ahora sí que vamos a lo que estábamos comentando: evitar el recorte. Y es esto de aquí. El audio de la siguiente captura de la pantalla se grabó demasiado alto y produjo recortes. En otras palabras, la señal grabada estaba fuera de los límites de lo que podía representarse digitalmente. O sea, la amplitud propiamente dada se nos salía de madre, lo que da como resultado una pérdida de información y una distorsión audible. O sea, todo lo que tú hayas grabado de tu propia voz, pero te lo hayas recortado, como faltará información, esto, y con perdón de la expresión, sonará como el culo. Los picos recortados en la forma de onda están marcados en rojo. Bien, ya lo hemos visto. La mejor forma eh, y más fácil de evitar la saturación es tener cierto control sobre el volumen de la señal de audio entrante antes de que llegue la tarjeta de audio, lo que os he dicho yo. Yo ya lo tengo ya predispuesto en la ganancia de micro en esta focura de aquí. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues nos ha pasado lo siguiente, como ya lo tenía bien, eh, quizá estoy dentro de, de lo que se suele decir, que luego lo leeremos, o sea, no me lo invento, eh, incluso creo que lo dice aquí, que no deberíamos eh, grabar, aquí está, el rango de decibelios entre el pico máximo de la región y el punto de recorte se conoce comúnmente como hidrom. Es una práctica de grabación común mantener aproximadamente de 3 a 6 decibelios de margen entre el máximo de su señal y el punto de recorte, eh, representando el punto de recorte en sí mismo como 0 decibelios. En otras palabras, una región de audio con una cantidad cómoda de headroom tendría sus picos máximos entre menos 6 y menos 3. Eso es lo que os decía. Si ahora voy a poner aquí lo que yo he grabado, yo me callo. Hola, esto es una grabación de prueba para Ardor. Vemos que estamos muy bien de amplitud. Bien, eh, como veis, no, no sé si os habéis fijado, os estaba señalando aquí, me movían en, en eso, siempre por debajo de los menos 5 decibelios. Y es, es un buen, una buena amplitud para mantener una voz pues, bastante decente. No sé si lo tengo tan bien ajustado en OBS, pero eso es harina de otro costal. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Lista de regiones. El audio grabado aparece como una nueva región en la pista de grabación, como todas las regiones, está recién grabada, estará disponible en la pista de regiones, desde donde puede arrastrarla y soltarla en otras pistas si es necesario. Pues sí, se trata de esto de aquí, que os recuerdo, que es aquí en el menú ver, mostrar lista del editor. Si ahora lo desmarco, desaparece ver, mostrar lista del editor, ahora, ahora me harás quedar mal, no, no, es que no lo he marcado, ahora, y veis, eso es lo que os decía, que por eso me he apartado antes, aparece aquí en la lista del editor, y lo puedo llevármelo a algún sitio y veis, ya me sale el signo más, quiere decir que se nos añadiría en una pista nueva o en, un, o en otra pista uh, de audio ya que tuviéramos ya. Pero claro, no voy a meterla en el sample strings para fastidiar ahora un poquito más. <laughs> Como tengo esta, digamos, esta plantilla, ¿qué más nos queda? La región que acaba de grabar recibe automáticamente el nombre de la pista donde se grabó. Ya habéis visto que me ponía take 5 y las diferentes tomas se enumerarán automáticamente. ¿Veis? Aquí, aquí ya lo explica: aquí hay un take 11, un take 3. Take... Esto es el, el canal. No, los, no lo dice por aquí, pero ch channel es el canal. Es posible que desee planificar con anticipación y organizar y dale con salir la traducción, su sesión de grabación dando nombres apropiados a diferentes eh, pistas. Por ejemplo, una pista utilizada solo para grabar voces puede denominarse voz. Bueno, eh, esto no, falta, no hace falta abundar mucho, dado que yo aquí, ya lo visteis en capítulos anteriores, se trata de esto. Lo, haces doble clic en el título de la pista de audio. Y pista de no audio también, incluso en los buses, lo puedes denombrar para tu facilidad. Por ejemplo, yo aquí ya lo tenía como grabando voz y, y así se queda. Bien, ¿qué más tenemos en siguiendo el manual de Ardor? Pues bien, aquí podríamos ya continuar con el siguiente capítulo, que sería la. lo que sería la grabación MIDI. Pero esto ya se nos va a complicar mucho más y he notado que hace mención aquí a grabar aparte de micrófono a una fuente y no quiero dejar el vídeo sin mostraros cómo se puede grabar de una fuente. En ese caso yo voy a grabar de YouTube, pero podría ser de tu, de un, yo qué sé, del celuloid, de VLC, de cualquier otro reproductor de vídeo o de audio. O, por ejemplo, que quisierais capturar la. la se si me ocurre eh, un cacho de, 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 de un vídeo vuestro, lo estáis viendo por, por VLC y queréis ca capturar nada más el audio. Sería una manera un poco pedereste de hacerlo. Pero en fin, ¿de qué se trata? Pues se trata de lo siguiente: voy a crear una pista aquí de audio, pero la voy a hacer estéreo esta vez, y añadimos. Y aquí pues nos vamos otra vez en, en inputs y en inputs pues nos tenemos que ir, por ejemplo, vamos a irnos a, a external y aquí le vamos a decir que nos grabe. Sí, he puesto los dos así, no el front left, porque eh, os recuerdo que el micrófono es mono y solamente sale por el front left. Y así de esta manera, pues nos quedaría. Aunque no es el micrófono lo que voy a grabar tampoco, sino que voy a grabar el, el audio de YouTube. Eh, si estuvieseis grabando con el micrófono por aquí, en una pista estéreo tenéis que marcar los dos y no os quedará solamente en un solo canal, os quedaría en una sola parte. Vamos a ver, esto ya lo tengo enrutado por aquí. Ahora me voy aquí. Me voy a YouTube y aquí en Youtube yo estoy suscrito también al Ardour oficial y nos vamos a ir a uno de los jefazos de Ardour, que es Paul Davis. Vaya, voy a cortar esto. Bueno, aquí tenéis a Paul Davis, que es uno de, de los programadores, o CEO, yo que sé lo que es, de, de Ardour. También eh, tiene que ver con Jack, Paul Davis. Aprovecho, aprovecho para deciros esto, si, él, el, si ellos son los inventores programadores eh, de Jack y, y Arthur, pues pocas amistades eh, debemos o deben tener con, con lo que es Pywire. Ahí lo dejo. Bien, de momento este señor está hablando muy bajito y, y lo sé porque lo he mirado antes, me voy a meter en la parte esta en que está probando. <laughs> Esto, esto que no es permitidme un momento esto no está implementado aún en Ardour son pruebas y ojalá lo implementen pronto porque esto serviría para esto que tengo aquí y de momento no tengo me, me reconoce algo pero a través de, de MIDI pero no puedo hacer nada más con este la un patch mini él tiene, el, me parece que es el AumPatch 2, creo que se llama, y ya tiene aquí implementado cada, cada digamos, modulito de estos, que como veis hay 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pues correspondería a esto de aquí, que aquí se va a ver mejor, como veis es un 8x8. Ocho eh, ¿Me entendéis por dónde va el tema? Y aquí en el suyo creo que también es de 8, aunque esto es más profesional. Este, 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 esto es un juguete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto, es un 8x8. Bueno, pues eh, quiere decir que en cada pad programas un solo módulo de estos. Esto se hace con el Ableton Live. Yo lo hice, pero hace ya... Quizá hace un par de años, la última vez que me metí con esto y francamente no deja de ser una chorrada y me olvidé. Bien, vamos a ver. Voy a ponerme por aquí. Va a ser un poquito de ruido. Me voy aquí y como veis ya nos está captando el audio de YouTube. Y ahora me voy aquí. Y le digo grabar. Bien, es suficiente. Es suficiente. Nos volvemos aquí. Ahí estamos y a ver si ha grabado algo. Esto lo quitamos ya. Bien, con eso se me ha ido, ya digo, la, la totalidad de, de este vídeo. Por lo tanto, insisto, voy a dejarlo de la grabación MIDI para el capítulo quinto. Así nos entretenemos un poco también y las cosas pues no se hacen tan pesadas porque como siempre voy a ir metiendo cositas de mi cosecha. No antes de despedirme, pues fijaos aquí, por eso me aparto. Aquí ya tenemos el take 6, audio 1.1 en el canal 2 y como nos aparece ya aquí en regiones en el editor, quiere decir... Que esto ya lo no me lo podría llevar a donde me dé la gana, ¿veis? Take 6, signo más, quiere decir, que si lo dejo caer por aquí, me crearía una pista nueva. Y con eso, pues ya veis eh, cómo, de qué palo va, digamos, toda grabación de audio, pues ya queda, digamos, ya este tema, pues ya lo doy por acabado. Y así que, amigas, amigos, nos vamos a ver en el siguiente capítulo. Eh, que sería el capítulo 5 grabación midi que es bastante más enjundiosa ya lo veréis por qué no hago spoilers que lo paséis muy bien y hasta el próximo vídeo adiós